Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Después de unos cuantos meses sin subir vídeo, os traigo mi candidatura para el concurso Nix Spring Face Awards. Es un proyecto al que le he puesto mucha ilusión y espero que os guste. Teniendo la piel hidratada anteriormente, voy a comenzar con una prebase para el rostro, que nos va a ayudar a suavizar los poros y que el maquillaje dure más tiempo sin estropearse. Después voy a seguir con una base del color de mi piel, para así poder unificar el tono y que sea más cómodo a la hora de trabajar el resto de productos en el rostro. Ahora voy a iluminar las partes más altas de la cara con un corrector y así ayudarnos a darle dimensión. Voy a comenzar el maquillaje de caracterización contorneándome el rostro con unos polvos bronceadores, ayudándome de una brocha biselada difuminándolo bien, para así poder crear más dimensión en la cara y darle un tono más oscuro a mi piel, sobre todo en las zonas que van a quedar al descubierto. También me voy a broncear el cuello y la zona visible del pecho, para que no quede un corte, difuminándolo bien poco a poco. Voy a seguir con los ojos. Después de echar una prebase para sombras, la voy a sellar con una sombra mate de un color crema de la paleta Lingerie, para que nos ayude a que las sombras que pongamos encima tengan más color y se difuminen más fácilmente. Con una brocha en forma de llama, voy a coger el marrón más oscuro de la paleta y lo voy a difuminar en la cuenca del ojo para darle más profundidad. Ahora voy a utilizar la sombra de color teja de la paleta y la voy a difuminar por todo el ojo para darle un tono más cálido y que vaya conjunto con el resto del maquillaje. Me voy a ayudar de una brocha de pelo suelto para ir difuminando e integrando las dos sombras sin cortes. Con la sombra Whisper de las Baked Shadow, en un tono champán con brillo, la voy a poner en el párpado móvil para darle luz al ojo. Vuelvo a difuminar con la brocha de pelo suelto para no dejar cortes entre una sombra y otra. Voy a seguir con el maquillaje de debajo de los ojos, que quiero conseguir un degradado de colores imitando al fuego. Voy a empezar del color más claro hasta el más oscuro. Voy a comenzar con el acuacolor amarillo, extendiéndolo en la V interna del ojo, siguiendo por el lagrimal y difuminándolo hacia la parte de la ojera.
Voy a seguir extendiendo el acuacolor amarillo hacia afuera hasta la parte de la raíz del pelo y así en ambos ojos. Después voy a hacer lo mismo con el acuacolor naranja, justo debajo del color amarillo, y acabaremos el degradado con el color más oscuro, el acuacolor rojo. Ahora con el acuacolor blanco voy a traer una línea de puntos justo en la línea entre el amarillo y el naranja, y en la parte de abajo del color rojo en ambos lados del rostro. Voy a seguir con la zona de la frente. Ayudándome con una brocha plana de corte recto y el acuacolor blanco, voy a dibujar unas líneas y una cruz, imitando los maquillajes de ceremonias que suelen hacerse en las tribus africanas. Ahora, justo encima de la línea horizontal de la cruz, voy a poner tres puntos desde el medio hasta el final con acuacolor blanco también. En la nariz voy a dibujar un punto en la parte superior del tabique y otra en la inferior, y después hacer una línea en el medio sin llegar a unirlos. Voy a seguir con los ojos, y con un delineador líquido negro voy a hacerme el eyeliner para enmarcar más el ojo. Ahora la línea libre que une el acuacolor naranja y el rojo la vamos a rellenar con unas pequeñas arandelas de color dorado, creando una línea como la de puntos blancos, pero que le aporta más color y dimensión al maquillaje. Para unirlas me voy a ayudar de pegamento de pestañas postizas y las voy a pegar en ambos lados del rostro. Ahora es el turno de los labios. Los voy a pintar con el labial Liquid Sweat en el tono Stone Fox, un gris azulado para darle más color al maquillaje. Con el acuacolor amarillo y una brocha plana, voy a crear una línea que divide el rostro, empezando por el labio inferior hasta el final de la barbilla. Y con acuacolor blanco voy a dibujar tres puntos a cada lado de la línea amarilla en la zona de la barbilla. Voy a continuar con las cejas, las cuales voy a cubrir con trozos de plumas de colores, que vayan en sintonía con el maquillaje.
Me voy a ayudar otra vez del pegamento de pestañas postizas para poder pegarlas a las cejas. Voy a terminar los ojos, ya he añadido las pestañas postizas fuera de cámara y ahora con una brocha con punta de boli y la sombra Hot Blue de las Primal Colors voy a darme color en el párpado inferior, por debajo de las pestañas inferiores, difuminando muy bien el color. Después, con la sombra Hot Black y una brocha más precisa, voy a marcar la línea de las pestañas inferiores para darle más profundidad al ojo. Para terminar, ayudándome con el jumbo en el tono Milk, lo voy a poner en la línea del agua para abrir más el ojo y la mirada. Vamos ya con la última parte del maquillaje. Con ayuda de un vaso y un lápiz de color blanco, me voy a hacer la silueta de la herradura para después dibujar sobre ella. Con acuacolor gris oscuro voy a ir dibujando lo que es la herradura. Una vez tengamos hecha la herradura, voy a darle toques con el acuacolor blanco para darle dimensión. Con las pinturas acuacolor que he utilizado para la cara, voy a empezar a hacer círculos dentro de la herradura de colores. Ahora con los labiales Liquid Sweat en los tonos Stone Fox y Cherry Skies vamos a hacer una especie de cuerdas para convertir la herradura en un atrapasueños y al final poder pegarle las plumas de colores. Thank you.